Antes de iniciar, me gustaría si todos nos podemos presentar muy brevemente y muy rápido, nada más para que tengamos una... Bueno, ¿quiénes estamos aquí presentes con el candidato? No sé si puedas iniciar. Marcelo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo Espinosa. Formo parte ahí del Colegio de Arquitectos dentro de la sección de editorial, ¿no? Soy director editorial de la revista del Colegio de Arquitectos y, pues, bueno, aparte, profesor y arquitecto practicante. Buenos días. Buenos días, yo soy Leopoldo Espinosa Benavides, amigo del Colegio de Arquitectos. Servidor Raducino Mendoza, expresidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León. Liliana Terán, miembro del Colegio de Arquitectos y presidenta de la Fundación de Arquitectura. Carlos Ortiz, expresidente del Colegio de Arquitectos. Ricardo Ortiz, también miembro del Colegio de Arquitectos, coordinador del CIAN y de Territorio. Buenos días, Yadira Medina, miembro del colegio y coordinador de enlaces con los candidatos. Buenos días, Betty Lucio, representante de Mujeres Arquitectas. José Luis Suárez, secretario del Colegio de Arquitectos. César Flores, expresidente del Colegio de Arquitectos y expresidente de la Federación Nacional de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Buenos días, Rogelio González Garza, del Colegio de Arquitectos de Nuevo León y de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Buenos días, candidato. Eduardo Torres Alaniz, expresidente del Colegio de Arquitectos, expresidente de la Federación de Colegios de Profesionales de Nuevo León. Y vecino de la colonia Las Brisas, ya lo recibimos por ahí la semana pasada. Buenos días, Rubén Chávez, yo soy arquitecto practicante y miembro del Colegio de Arquitectos. Buenos días, soy Óscar Martínez Garza, arquitecto, miembro del Colegio y Federación de Arquitectos de Nuevo León. Gracias. Bueno, pues venimos a tratar de tener una parte representativa del colegio para tener que charlar contigo, candidato. Me gustaría que platicaras un poquito, bueno, quién es Francisco Cienfuegos y cuáles han sido tus logros más importantes en la administración pública, que nos puedas mencionar muy brevemente. Claro, gracias. Buenos días. Yo soy Paco Cienfuegos. Pues les platico un poco. Soy egresado de la Universidad de Monterrey, abogado. Tengo una maestría en administración pública en la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, en España. Soy una persona muy inquieta, trabajo desde muy pequeño. Mi primer trabajo lo tuve a los 12 años, un verano, en una, como le conocíamos nosotros, en unas chispas, en un centro de videojuegos. Toda mi preparatoria la trabajé en unas cintas, igual las conocieron, ¿no? Zebra Music, que están acá por Orión. Yo estudiaba aquí en Humberto Lobo, que está aquí atrás, en Ludem. Salíamos a las 12 del día los viernes y de ahí me iba a trabajar y regresaba a mi casa hasta el domingo. Desde el primer semestre de carrera trabajo primero en una agencia del Ministerio Público adscrita a la Policía Judicial, la extinta Policía Judicial que estaba sobre Venustiano Carranza. Y después, como estudiaba en UDEM, me fui a Viales de San Pedro, a otra agencia del Ministerio Público. Inicié en el sector privado, en el jurídico de una de las empresas del Grupo Pulsar. Todavía de practicante, antes, como el séptimo semestre aproximadamente, una convocatoria que sacaron donde invitaron a 5 compañeros de octavo, 5 del séptimo, y yo quedé elegido para el puesto. Ahí empecé como practicante en el sector privado y después fui abogado ya en el Grupo Pulsar. Lo mismo inquietud, como me he caracterizado siempre,
me llevó a emprender una empresa de seguridad privada. Y, siéndole sincero, fue porque platicaba mucho con el guardia del edificio y yo hacía el contrato con la empresa. Entonces un día le dije a mi papá, un domingo que comíamos en familia, le dije, oye, quiero iniciar, tengo 23 años, si no es ahorita, pues ¿cuándo? 22 años. Y empecé una empresa de seguridad privada con guardias intramuros, que son los que están cuidando en instalaciones, los que ven afuera de restaurantes, edificios, centros comerciales. Y pues de 3 guardias se hicieron 300 y de 300, 900, hasta tener 1500 trabajadores en 3 disciplinas, que eran guardias intramuros, guardias armados y traslado de valores. En el 2003 tuve mi primera participación en el sector público. Fui subdirector de prevención y reclusorio en la Policía de Monterrey. Ese fue mi primer trabajo en el sector público, pero miembro activo de mi partido desde los 16 años. Mi papá fue servidor público 36 años de su vida. Este junio cumplí 10 años de haber fallecido. Y cuando inicio en el sector público fue algo que ya no pude dejar. La verdad es que me apasionó mucho todo lo que involucraba. En aquel entonces tuve la oportunidad de trabajar en la Policía de Monterrey porque me gustaba mucho el tema de seguridad, me sigue gustando mucho el tema de seguridad. Dentro del servicio público pues, he tenido oportunidad también de ser funcionario del gobierno del Estado, fui gabinete y secretario del gobierno del Estado, he sido 2 veces legislador, presidente del Poder Legislativo, presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, cuando Adrián era procurador, cuando las cosas estaban fuertes en materia de inseguridad en el Estado. Fui alcalde de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, una de las ciudades, la segunda más importante en Nuevo León y una de las ciudades más importantes en todo el país. Cuando fui alcalde, tuve la oportunidad de presidir algunas asociaciones. Las principales son las Ciudades Amigas de la Niñez en el país. Fui presidente de la Asociación Mexicana de Ciudades Inteligentes y fui presidente de la CONAM, que es el equivalente a la CONAM en gobernadores, presidente de todos los alcaldes del país. Les platico esto porque sé perfectamente cuáles son los retos que enfrentamos ahorita. Tengo la capacidad para gobernar un municipio como lo es Monterrey y tengo la sensibilidad de lo que hoy en día el sector privado puede estar viviendo, más aún por el problema de la crisis sanitaria. Vengo de una familia típica, regia, tradicional, que todo se consigue a base del esfuerzo. Soy el menor de 3 hermanos, tengo 2 hermanas y yo, mi mamá todavía con vida. Y soy padre de familia de 3 niños. Francisco, mi hijo mayor, que tiene 9 años, Eva tiene 7 y Regina tiene 6 años. Estoy casado con Lucía Todd y los dos estamos haciendo de este proyecto un proyecto de familia como lo hicimos en Guadalupe en su oportunidad. ¿En qué se basan las propuestas que he diseñado, que hemos planteado para esta campaña y cómo lo desarrollaríamos dentro del gobierno municipal? En 3 ejes rectores que van encaminados a recuperar el tiempo que nos ha hecho perder la crisis sanitaria. El COVID nos ha golpeado por todas partes, nos ha golpeado en nuestra economía, nos ha golpeado en nuestra salud y principalmente nos ha golpeado en nuestra vida social, en nuestra salud mental. Y aun y cuando nosotros, me refiero nuestra generación de 18 años para arriba, tengamos más entendimiento de lo que nos está pasando, que es algo que no teníamos ningún precedente, ningún antecedente, de 18 para abajo todavía creemos que lo pueden percibir o que lo pueden tener claro, pero un niño de 6 años, de 7 años, que lo detuviste de repente en su día a día,
que dejó de ver a sus amigos, que dejó de ir a la escuela, que dejó de jugar en el parque, a todos aquellos deportistas de 12, 13, 14 años que tienen disciplinas que hacen en equipo, que dejaron hasta ahorita, ya cumplieron más de un año de no hacer el deporte. Todos aquellos estudiantes de segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria que los pasaron de año nada más porque sí. Vamos a hacer como que sí aprendieron como debieron de haber aprendido y vamos a pasarlos de año. Si la autoridad no está consciente del impacto que esto va a tener en mediano y largo plazo, cometería un grave error. Tienes que diseñar programas de infraestructura que hagan recuperar ese tiempo. Sí creo que los programas tienen que estar más diseñados en nuestra vida social, en nuestra reactivación social, que en infraestructura como tal, de crecimiento como si fuera cualquier otro año dentro de una administración. El reto va a conllevar a tener una inversión sin precedentes en espacios públicos, en poder, dentro de las perspectivas, tenemos diseñado la participación ciudadana con la implementación de un presupuesto participativo en cada uno de los sectores. Monterrey tiene más de 850 plazas públicas, tiene 88 centros deportivos, tiene un poco más de 50 bibliotecas municipales. Y esto sin contar los centros comunitarios, ni los centros de salud del gobierno del estado, ni las casas del adulto mayor que tiene el municipio. Si no reactivas esta parte y tienes una reactivación social con orden y de manera responsable con la directriz municipal, difícilmente el sentimiento de desarrollo de cada uno de los regiomontanos va a poder desarrollar su potencial al máximo. Este es uno de los ejes para mí más importantes, que es que vivas feliz en Monterrey, que tiene más de 425 líneas de acción en la implementación de pequeñas y grandes acciones que pueden contribuir en esta parte del desarrollo. Recuperar la economía sin duda va a ser un gran reto. Monterrey es catalogado como la capital industrial de México antes de que fuera el COVID. Se cerraron una de cada cuatro empresas, se perdieron más de 80,000 empleos en Nuevo León, un gran porcentaje en Monterrey, más de 27,000 negocios cerraron, más de 81,000 millones de pesos dejaron de producirse según datos de la Canaco. Esto sin tomar en cuenta los más de 100,000 que señala la CAINTRA. Para mí el error fue que los lineamientos de salud general a nivel federal fueran considerados para todo el país en toda su extensión territorial. No puedes, con todo respeto, tratar a Nuevo León como a Oaxaca o como a Tabasco, como a Veracruz. Cada uno tiene, o como Quintana Roo, cada uno tiene una coyuntura diferente. Si bien es cierto, todos los lineamientos van encaminados a tener un impacto en la reducción del contagio del coronavirus, pero eso nunca estuvo ligado a que cada coyuntura de cada estado pudiera tener menor afectación por esos lineamientos. Yo lo hice como diputado todavía el año pasado, allá de junio y julio, propuse una ley de emergencia económica que va encaminada a que ante cualquier crisis tengamos aprender de lo que estamos viviendo para que no nos vuelva a pasar el día de mañana. En esta ley de emergencia económica participaron todas las cámaras del sector, la CEMICA, INTRA, CANIRAC, CANADEVI, CANACO, COPARMEX, para que en el Consejo no estemos supeditados al gobernador en turno según la ocurrencia de uno o dos de sus funcionarios, sino que tengan voz y que tengan voto todos los diferentes sectores productivos y económicos de un estado como lo es Nuevo León. Derivado de esto, propuse tres acciones en concreto para reactivar la economía. Uno es la creación del Instituto Regio Emprendedor,
un instituto con personalidad jurídica propia que pueda desarrollar, promover, incentivar y motivar políticas públicas encaminadas a que en Monterrey se recuperen los empleos que se hayan cerrado. ¿A través de qué? Este instituto va a realizar un estudio de mercado completo con todas sus acciones, aristas, mercadología que existe dentro de Monterrey y su área metropolitana, de tal manera que tú puedas ser un aliado de la persona que quiera emprender o que tenga un negocio que quiera hacer crecer. Si te vas a lo particular y Miguel Ángel quiere poner un negocio de venta de plumas, son plumas en su producción de 5 a 7 pesos y en su venta de 12 a 15 pesos, nosotros poderle ayudar con el plan de negocio y decirle: tu mercado va enfocado de esta manera, tu mejor manera de difusión y promoción es esta, tu gasto tendría que ser de inversión inicial, tendría que ser de esta manera, ayudar y acompañar en todo aquello que lo pueda hacer formal, como patentes, actas constitutivas, el mismo plan ejecutivo de negocio y el sistema de créditos, que es muy importante, porque hoy en día para acceder a un crédito con un banco tienes que tener lo que hoy en día las empresas no tienen. Tu estado de cuentas, tu balance financiero se fue al suelo, tu historial crediticio, tus avales, muchos empresarios tuvieron que vender activos para poder sobrepasar esta parte. Entonces, un aliado tuyo no va a ser un instituto financiero, un aliado tuyo en Monterrey va a ser el municipio. Y aquí es donde les decía, tienes que reorientar el recurso para destinarlo en apoyo para poder tener esta reactivación económica y social antes de pensar en otros esquemas de inversión que el municipio generalmente haría. Tienes que tener la capacidad de acoplarte a lo que estamos viviendo hoy y no pensar en el yo quiero ser el alcalde que en donde se debe la placa de la construcción del... Este no es el primer año. El primer año tiene que ir enfocado en recuperar el tiempo que nos hizo perder la crisis sanitaria. El mismo Instituto Regio Emprendedor se va a enfocar en los sistemas de créditos en diferentes segmentos, en empresas que hayan podido mantenerse activas, en empresas que cerraron producto de que por la autoridad de salud no fueron declaradas como actividad esencial, y si no eras una actividad esencial, tuviste que cerrar. A esas empresas que fueron realmente productivas, que estaban dentro de la economía del municipio, hay que ir y motivarlas a que vuelvan a abrir de una u otra manera. No puede ser el municipio una autoridad que no sea empática con cada uno de ellos. Si tú tienes un restaurante y apenas abriste, va a llegar al municipio y te va a decir: me debes el refrendo anual, el catastro no me lo pagaste. Pues si no produje, estuve cerrado un año. La ley te lo dice, no hay una reforma que haya modificado esa parte, pero sí existen reglamentos municipales que a criterio y autorización del cabildo se puedan otorgar estos incentivos. Y he propuesto 60% de incentivos de subsidios de descuento en todos los impuestos o derechos accesorios municipales que para aquellas empresas que fueron afectadas por este decreto de la autoridad en materia de salud federal y estatal, de tal suerte que nosotros podamos ayudarle y ser empáticos con el empresario, y que el 40% que sí le toque pagar lo haga a plazo, conforme con un convenio con el municipio, conforme vaya recuperando su tiempo perdido. Este es para un segmento. Para otro segmento, jóvenes entre 22 y 27 años que quieren iniciar un negocio, que un banco nuevamente ahorita no los va a voltear a ver. Es un segmento que genera mucha productividad, que hace que el dinero esté en movimiento, que la economía
esté en movimiento dentro del municipio y que tenga un valor para todos los jóvenes, también alejarlos de cualquier otra actividad, principalmente ilícita, por ganarse el dinero fácil. Otro segmento de créditos será para la mujer. Cuando ustedes caminan al interior de colonias, agarren la colonia que quieran, Mitra Centro. Entonces, cada 3 manzanas hay un negocio, al menos, en porcentaje. Y me estoy yendo a una colonia de clase media, no me estoy yendo a una colonia... Si me voy a la Alianza, al menos son 2 negocios por cuadra. ¿Sí? Estos negocios, que en un gran porcentaje se consideran negocios informales, lo informal no es ilegal. Detrás de cada uno de estos negocios hay una familia que todos los días está tratando de ganarse un dinero para comprar el alimento de su casa o para contribuir con la economía de la familia. A lo mejor mientras que el hombre se fue a la obra o se fue a su trabajo formal, la mujer está desarrollando un negocio para contribuir con la economía de la familia. Estos pequeños negocios en un 20% se convierten en el negocio, en el ingreso principal de las familias. Es decir, el hombre deja su trabajo, el hijo que había conseguido también un trabajo recién graduado, todos se enfocan a esto. Cuando obtienen un sistema de crédito a la palabra que no te cause interés, mientras que estés cumpliendo, que no tengas que tener historial crediticio y que puedas desarrollar desde la comodidad de tu casa. Así han crecido de los negocios más exitosos que han visto Doña Tota. Así creció, así inició, como les estoy comentando, con los tacos de cuero. Sí. Una pregunta. Me parece muy interesante toda esta plataforma que está para tu primer año de cómo reactivar esta economía. Y algo que hemos estado teniendo hoy en día en el área metropolitana ha sido toda esta complejidad y el tema de movilidad, que de una forma u otra, directa, yo creo que muy directamente afecta mucho el tema del comercio, ¿no? De acuerdo con las políticas que hemos estado siguiendo en las últimas décadas, hemos visto mucha inversión hacia la movilidad, hacia el transporte privado, no hacia el transporte público, según como lo plantean planteado por la ONU Habitat. ¿Cuál sería tu visión para buscar la forma de cómo mejorar esta situación de acuerdo con la pirámide de movilidad? Lo que estaba platicando tenía una ruta, lo voy a cortar en un minuto. Este era uno de los pasos de la activación, el otro es la creación del Cluster Monterrey y la creación del Consejo Monterrey. El Consejo Monterrey es el equiparable al Consejo Nuevo León, en donde en mi administración pienso darle lugar y voto a cada uno de aquellos organismos, como el Colegio de Arquitectos, que quiera participar en el diseño e implementación de los programas del municipio. Ya no existen los gobiernos autoritarios. Dentro de mi plataforma de campaña, y tú me decías, has tenido comunicación con Juan Ignacio Barragán, que es el coordinador del eje temático consultivo ciudadano de desarrollo sustentable, en donde está el desarrollo urbano. Hay 16 ejes temáticos ciudadanos con gente visión social, experta, con experiencia que quiere contribuir, y de ahí, que es liderado por Eliseo Vázquez, que es ex vicerrector del TEC de Monterrey, y de ahí están saliendo muchas plataformas que se van a dar a conocer el 5 de mayo. Todo esto de la economía, su eje central va a estar en la Secretaría de Desarrollo Social, de Desarrollo Urbano, porque tenemos que cambiar la modalidad en cómo está operando la Secretaría de Desarrollo Urbano en el municipio. De entrada, el nombre va a cambiar. La propuesta es que sea una Secretaría de Control Urbano. A Monterrey le tienes que poner un orden y tienes que poner una mano firme en cómo está creciendo la mancha urbana y el desarrollo. Porque si no haces un parteaguas, no va a dar el crecimiento
desmedido que ha tenido ha hecho que la saturación, que el carro sea el primer medio de transporte y que la saturación vehicular, del tráfico vehicular, cada vez vaya en ascenso. ¿Sí están pensadas obras de infraestructura vial para poder mitigar lo que hoy en día se tiene en sobrepoblación de vehículos, pero a la par tienes que desarrollar distritos urbanos que puedan empezar a darle mayor prioridad al peatón que al vehículo? Y aquí contesto tu pregunta. En el municipio de Monterrey hay dos sectores conocidos como de gran problemática en movilidad, que es el sur de Monterrey y el norponiente de Monterrey, más la actividad en el centro de la ciudad. Para el sur de Monterrey se tiene contemplado un eje vial en la conexión de Lázaro Cárdenas con la carretera nacional y de Eugenio Garzazada a la carretera nacional. El único paso del nivel que está ahorita, que tiene flujo continuo ahí, es de la carretera nacional hacia Lázaro Cárdenas. Pero las otras dos conexiones te hacen perder pues al menos unos 50 minutos de tu tiempo adicionales a lo que deberías de invertir. Y la conectividad de las dos áreas de la carretera nacional sin estar dentro de la carretera nacional, es decir, acueducto y antiguo camino Villa de Santiago. La movilidad de estas dos partes de la carretera tiene que ser sin tener que contemplar el uso de la carretera nacional. Entre esta estrategia del eje vial y la construcción de 5 pasos a desnivel, que son pasos a desnivel muy sencillos, es un carril en cada sentido, más el carril de peatón y el de bici. Y esta misma infraestructura se la tienes que agregar a antiguo camino Villa de Santiago y acueducto para que tengas una conexión que incentive el uso de estas vías sin usar la carretera nacional y que también tengas una vía recreativa, tanto peatonal como en bici, entre las dos áreas, según la parte de la carretera nacional en la que estés viviendo. Algo como el paso del nivel de Pueblo Sereno. Es muy sencillo el cruce, esas son obras 100% a cargo del municipio. Si nos vamos al norponiente, los 5 pasos en no el complejo vial. Si nos vamos al norponiente, es en varias etapas. Primero, el acceso que tú tienes de Rangel Frías de Rangel Frías a Leones o de Leones a Rangel Frías rumbo al puente Atirantado. Es un cuello de botella, nada más es un solo carril. Y la mayor problemática de toda esa vía se hace por la conexión que tiene Puerta del Sol con Rangel Frías. Ahí está pensado la construcción de un eje que te dé la posibilidad de tener flujo continuo. Sin embargo, no te sería suficiente la ampliación de Rangel Frías con Leones y este eje que te permite el flujo continuo en Puerta del Sol y Rangel Frías. Hay dos construcciones que serían a segundo plano, más a segundo plano la tercera, pero en Puerta del Sol, casi llegando a Insurgentes, hay que sacar un elevado que te conecte con Constitución y con Molones Prieto, para que realmente tengas una vía alterna de toda la gente que transita por Leones y por Gonzalitos, por Ruiz Cortines y Lincoln, que llegan hasta Gonzalitos, que tengan una segunda alternativa, que se volvería tercera, con el puente Atirantado, con este complejo vial, con este elevado que saldría de Puerta del Sol, y con Gonzalitos, que llega hasta Constitución y Morones Prieto. La continuación de Puerta del Sol, prolongación Puerta del Sol, tendría que ser una avenida que fuera de 6 carriles, de 3 sentidos, de 3 carriles por sentido, hasta Pedro Infante, para tener una cuarta arteria como lo es Leones, Ruiz Cortines y Lincoln. La sobrepoblación allá nos llevó a eso, porque ahora todos los cumbres
después de Puerta de Hierro, que son Cumbres García, tienen una sola conexión, que es Paseo de los Leones. Y sí, falta el contraflujo que se hace en las mañanas, también aplicarlo en las tardes sobre Paseo de los Leones, pero esos son mejoralitos. Y todo lo que te estoy platicando es un gran mejoralito también, no me malinterpreten. Esas son acciones que te pueden mitigar el ahorrarte la hora de una persona arriba de un vehículo por día, y que es necesario por la sobrepoblación que se tiene de vehículos. ¿Qué tienes que hacer a la par desde el primer día? El modelo del distrito urbano, en lo que se tiene con el distrito T, lo tienes que exponenciar. Hoy en día están 4 consultas públicas de distritos urbanos, como lo es en el norte de Monterrey, Médico Gonzalitos, Purísima Alameda y el Cerro de la Campana. ¿Cuándo empezó el distrito TEC? 2012. Estamos en 2021 y está concretando su movilidad y su desarrollo por completo. A 9 años. Si yo arranco, yo quisiera tener, aparte de estos 4, otros 9 para tener 14 en todo el municipio. No le va a solucionar en 3 años el problema a nadie, pero vamos a empezar a inculcar programas que realmente empiecen a incentivar la movilidad peatonal interna, que todo lo tengas en un rango no mayor de 5 años, digo 5 años de 5 kilómetros. Tu residencia, tu lugar de trabajo, el hospital donde vas, tu centro recreativo, tus servicios primarios, todo lo tienes caminando, en bici, scooter, BRT, algo que te haga que no ocupes el vehículo. Esos programas son importantísimos de desarrollar los 14 distritos urbanos en los siguientes 3 años, y que empiece un desarrollo, esperemos, con lo aprendido con el Distrito TEC, que no tarde los 9 años que tardó el Distrito TEC, sino que lo podamos evolucionar y desarrollar en al menos la mitad del tiempo. Pero en todos los esquemas sobrepasa la administración 2021-2024. Y, perdóname, el centro de la ciudad. El centro de la ciudad de Monterrey tiene que cambiar su configuración por completo. En el centro de la ciudad no viven 3,000 personas. Yo estoy hablando de Venustiano Carranza a Félix Gómez y de Madero a Constitución. Y sin embargo, tenemos un ordenamiento o desordenamiento del transporte público y de cómo se lleva la vida ahí en este primer cuadro, muy desorganizado. Una persona que vive en Escobedo, que va a ir a trabajar a Guadalupe, hace cambio de camión en la Alameda y no tiene nada que venir a Monterrey, a nada. Y sin embargo, como esa persona, hay arriba de 1,000,000, sin problema, que no viene a Monterrey, a nada. En Monterrey vivimos 1,150,000 personas y la visitan aproximadamente 3 millones de personas al día. Monterrey tiene la coyuntura. Yo fui el presidente fundador de la Asociación Metropolitana de Alcaldes en el 2016. ¿Por qué? Porque lo que yo aplicaba en Guadalupe, en Juárez, en Apodaca, en San Nicolás, en Monterrey, no tenía sentido. La coyuntura que tiene Monterrey es que tiene un gran impacto con todos los municipios vecinos, y si no tomas ese liderazgo de que lo que yo esté aprobando en mi reglamento municipal también se pruebe en el de al lado, por eso yo hablo de la creación de un instituto metropolitano que pueda darle orden a toda el área metropolitana, donde el alcalde de Monterrey va a tener que tener la capacidad de liderazgo en esa creación. Una comisión metropolitana ambiental. ¿Por qué? Porque si yo tengo políticas en mi reglamento municipal para desarrollar sanciones y políticas de medio ambiente, pero una cuadra ya no la tienes, pues ¿de qué sirve? Entonces voy a desincentivar el que haya economía dentro del municipio. ¿Lo hacemos todos parejo o no? Tiene que tener el alcalde también la visión de lograr impactar, tener un asiento
en el Instituto de Movilidad, de tal manera que el rol del alcalde con la movilidad sea preponderante, tenga voz y voto en la toma de decisiones para el reordenamiento de todas estas rutas que no tienen para qué venir a Monterrey. En este primer cuadro que yo te digo, deben de vivir al menos unas 100,000 personas, 150,000 personas, que puedan tener en este gran primer cuadro una movilidad muy diferente. Detienes la mancha urbana, centras servicios dentro del primer cuadro de Monterrey, tu movilidad va a ser prácticamente caminando, tu gran patio es fundidora, tienes el canal de Santa Lucía, y tener una visión de cualquiera de las ciudades de Texas, del downtown de San Antonio, de Dallas, de Houston, que tienen modelos exitosos. Monterrey tiene esa capacidad económica para desarrollarlo, no tengan la menor duda. Calzada Madero, una avenida que tiene 6 carriles, un camellón central. De las dos aceras tienes estacionamiento en batería y adicional 4 metros de banqueta en cada lado. Calzada Madero debe de ser un paseo de la Reforma, debe ser más salida. No debe de ser lo que es ahorita, una vulcanizadora, un taller, un tuburbio, un edificio abandonado, y tiene que tener junto con Colón la continuidad del par vial que lo vamos a dar a conocer sobre Fleteros, que Fleteros tiene doble sentido de los dos lados de las vías y no tiene una continuidad con dos arterias que, igual que Morones Prieto y Constitución, cruzan prácticamente toda la ciudad de Monterrey. Todos estos pequeños grandes acciones, porque tienen gran impacto, van a hacer que Monterrey en 10 años, 15 años, sea una ciudad donde el vehículo no va a ser su principal medio de transporte. Bien, pues sin lugar a dudas es un tema de planeación, el tema de desarrollar los sitios para que la gente se pueda estar desplazando de un lugar a otro. Lo que sí es que, bueno, hay expertos que mencionan que seguir trabajando con los pasos a desnivel no mejora los tiempos de desplazamiento. Sin duda. Hay que tratar de ver cómo dejar de impactar con todas estas, fragmentando los espacios de las ciudades al desarrollo de todos estos pasos a desnivel y demás infraestructura vial que se está llevando a cabo. Hablando del tema de cumbres, cuando vas en el automóvil, pues te das cuenta que va una persona por automóvil, hay una ruta de transporte que únicamente llega hasta un determinado sector, y se ha vuelto un tema complejo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante plantear ahí cómo vamos a solucionar todo el tema de movilidad. Hay muchas vialidades que están truncadas, que no tienen continuidad porque han estado desarrollando fraccionamientos semi-privados y eso ha truncado la continuidad en algunas arterias paralelas a Leones. Y bueno, también hay casos semejantes con respecto a la carretera nacional, ¿no? Ojalá podamos tener una mejor planeación y poder tener mejores estudios que nos puedan avalar toda esta situación. Como alcalde de Monterrey, ¿qué acciones pudiera estar tomando para poder tener, lo que te mencionabas un poco el tema sobre este ordenamiento de nuestra área metropolitana que se ha estado dando a raíz de la autonomía municipal que hoy gozan cada uno de los municipios, y el dejar de tener este órgano rector que nos diga cómo tenemos que estar haciendo y cómo tenemos que estar creciendo en la ciudad de una forma ordenada? ¿Qué impulsarías o qué acciones tomarías en una forma inmediata para hacer esta recapacitación entre todos los alcaldes para realmente comenzar a ver a los municipios de la zona conurbada como parte de un todo, por lo menos en el carácter metropolitano? Bueno, la creación del Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, de hecho, no lo voy a presumir como una idea propia, pero te vas a Jalisco y así es como funciona. La coyuntura que tiene Nuevo León es diferente a otros estados de la República. En Tamaulipas, Victoria, Reynosa y Laredo están muy lejanos unos de otros. En Coahuila, Saltillo, Torreón no tienen esa coyuntura que tenemos aquí. Aquí el 92% de los que vivimos en Nuevo León vivimos en 11 municipios y el 8% vive en los otros 40 municipios. Entonces, la creación del IMEPLAN, del Instituto Metropolitano de Planeación, los IMPLAN tienen una buena
intención, pero en un municipio como Monterrey no te va a lograr tener el impacto que realmente necesita. ¿Sí me explico? Mauricio ayer anunciaba la conexión, interconexión San Pedro-Monterrey. ¿Qué pasa si el alcalde de Monterrey dice, no, yo no estoy de acuerdo? Está muy bonita la planeación, pero tus planeaciones tienen que ser de impacto para tu municipio, porque si aumentas tu visión, quién sabe qué vaya a pasar. Y esto tiene que ser por ley. Ya hoy existe una ley de gobierno municipal y eso nos dio una plataforma que se aprobó en el 2016, que no existía. Y para su creación se tuvieron que dejar algunos aspectos, Miguel Ángel, como que tú estás diciendo. Nosotros los alcaldes fuimos promotores de esta ley para tener un contrapeso con las decisiones que tome el gobierno del estado, que te impacta. Un día amaneces y te dicen, oye, así va a ser, como la reactivación, como los cierres de todos los establecimientos. Un día amaneció el secretario de salud, que el Consejo de Salud, que nunca se transparentó, tomó ciertas decisiones y no había un alcalde que estuviera de acuerdo y no existía ese contrapeso. Para que exista el contrapeso, la ley tiene que crear el instituto que te estoy comentando y tener una planeación ordenada de todo el área metropolitana. En tu visión, ¿qué es primero? ¿Es una capacidad de infraestructura para incrementar la densidad o una densidad y posteriormente estructura? Densidad y posteriormente estructura. ¿Por qué? Porque en uno lo estás planeando. Si no tienes la planeación, de nada te sirve. Vayan a ver Top. ¿Ya vieron Top? El 70% está vacío. Está bien bonita la infraestructura, pero no hubo una planeación. Si Top, ¿cuál es el 30% que está ocupado? Ustedes lo saben más que yo. ¿Lo habitacional? ¿Lo habitacional? Ese edificio, los 100 pisos, los haces de residencia, estuviera vendido y habitado. ¿Por qué? Porque te está conectando donde está tu trabajo. O sea, es la persona que viene hasta el centro, o que si utilizara el transporte público, que caminando de una mejor manera puede tomar el transporte público para darle continuidad a donde vaya a ir, y ya no viene de Escobedo en un camión para hacer el cambio. Eso es a lo que yo voy. Teniendo la planeación, otorgas densidades, le quitas que son los DOT, los famosos DOT, que para mi gusto tienen limitaciones de 1,000 metros de distancia, cuando yo creo que lo que te estoy platicando del desarrollo del centro, tienes que cambiar la ley. De otra manera no se podría. Para otorgar densidad, para que pueda existir infraestructura. Una discusión que tenemos es del tema de las densidades, es bueno, la sesión está municipal, ¿no? Si bien ya un predio otorgó una sesión municipal de acuerdo a un uso de suelo original, y al cambiarlo a uso de suelo habitacional, bueno, te ve una situación distinta. Y sabemos que las sesiones de área municipal son precisamente el patrimonio que tiene el municipio para poder generar una calidad de vida a los habitantes. ¿Qué visión tienes al respecto? ¿En las sesiones municipales? En la sesión municipal, con respecto a todo este incremento de las densidades de vivienda. Mira, los gobiernos tienen mucha tierra que está en desuso. Toda sesión municipal tiene que tener un impacto de uso. Sí, sí. Es más, el reto sería que el 100% de la tierra que está en desuso tuviera un uso. Y no es rentable para el municipio estar manteniendo y desyerbando un terreno que está ocasionando insalubridad, que no tiene impacto dentro de la comunidad. Cualquier coordinación que se haga con la ciudadanía, con asociaciones civiles, que tenga impacto, qué mejor. Las permutas es algo también que debe de tener el municipio. A veces pensamos que no, es que es la tierra del municipio.
siempre y cuando tenga un impacto de beneficio con tu comunidad, hay que explorar. Okay. Gracias. Hablando por ejemplo del tema de la crisis ambiental que estamos viviendo hoy en día, al no tener una política clara de una agenda de infraestructura verde, ¿cómo lo impulsarías o cómo buscarías tratar de impulsar esta estructura que te ocupa la ciudad? Con la creación de la Comisión Metropolitana Ambiental. Tiene que haber políticas de el buen juez por su casa empieza, ¿no? Al interior del municipio, a lo mejor ustedes lo saben, pero el municipio está en construcción una granja solar para que toda su energía sea renovable, 100% de su energía. De hecho, sería el primer municipio en Nuevo León que lo podría lograr en los siguientes 18 meses aproximadamente. Y con ello implementar ciertas políticas de uso desde el papel que utilizas, los procesos gubernamentales, que es otro punto que se tiene que totalmente reformar. Y si me voy a la Secretaría de Control Urbano, tenemos que tener la capacidad de tener certificaciones por al menos ISO 9001, una ventanilla única, un archivo universal de datos. No es posible que vayas otra vez a hacer un trámite, el acta constitutiva, la copia del representante legal, todas estas papelerías. Estoy hablando nada más de una secretaría. El 90% de los trámites que se ven en el desarrollo urbano son de ampliaciones o construcciones de una casa habitación. El 90%, todos esos deben ser en línea, ya no pueden ser en físico y llenos de papelería. Las reuniones, el uso del vehículo, esta pandemia nos trajo como resultado que levantas una reunión en 20 minutos a través de una plataforma digital sin tener que estar usando el vehículo. Esa es por una parte. La otra es la inversión verde, que es lo que te comentaba, creando la Comisión Metropolitana Ambiental, pero la línea verde, los programas de reciclaje, los parques de bolsillo, poder tener convenios con todos aquellos. Tú agarras, ¿quién no ha pagado el predial en los últimos 20 años? Y se te van a venir un montón de... Hay 400,000 expedientes catastrales, yo al menos se te van a venir unos 4,000 que llevan 20, 30 años de no pagar predial, que está el terreno de 120, 150 metros cuadrados en desuso al interior de una colonia, causando insalubridad, que son pequeñas, grandes acciones que tienen mucho impacto. Y el poder llevar la plataforma a que el municipio cambie su cultura en las políticas de protección al medio ambiente. Que pagues todo lo que tengas, todo pago municipal, lo puedes hacer con basura. Es decir, con reciclaje. Entonces tú vas a incentivar que la gente, cuando está separando en su casa la basura, tenga un medio para que con eso pueda ir a pagar su impuesto predial. Si me explico, tú haces el desarrollo y creas la plataforma, los programas con las escuelas. Las escuelas no corresponden al municipio, pero sí los programas de prevención o de desarrollo social que lleves con los alumnos. Pues haces programas, yo lo hice como diputado, creé el reciclaje en tu escuela, y tú ibas con la mesa directiva de la escuela. Dices, tengo una empresa que te trae unos contenedores, reciclas, para que los niños estén motivados, incentivados y que aprendan el reciclaje. Y pues como que suena bonito, mira qué padre. Le digo, no, todavía no acabo ahí. Cuando viene la empresa, tú le vas a hablar, cuando viene la empresa, lo va a pesar. Y ese peso se convierte en peso. Y entonces te dan dinero por todo lo que estén reciclando. Ah, canijo. Ahora sí ya me interesó. Nada más que el dinero se va a usar en infraestructura dentro de la escuela.
en coordinación con la Asociación de Padres de Familia. Antes de la pandemia llegamos a tener 122 escuelas, así. Y dentro de la colonia donde estaba la escuela, hacían comunidad, porque mi hijo estudia ahí, entonces todo el reciclaje, ya era un centro de reciclaje en la escuela, y lo más importante es que el alumno estaba creciendo con una cultura diferente a la cultura con la que nosotros crecimos. Ya en su mente es, tengo que hacer acciones de cuidado al medio ambiente. Ese niño que hoy tiene 7 años, cuando tenga 17, va a tener una cultura totalmente diferente. Esa es la municipalidad, Miguel, es la que hace las pequeñas, grandes acciones que tengan un impacto con todos. Lo demás son ejes rectores estatales y federales. Creo que es importante tener este tipo de acciones, y sobre todo también con el tema de la calidad del aire, ¿no? ¿Cuáles pudieras estar impulsando de una forma inmediata para tratar de arborización, de tener una mayor control, el parque, ¿verdad? Arborización, los parques de bolsillo que te comentaba, la línea verde, que hay que ir cambiando la cultura, los carretoneros, las tiras clandestinas de basura. Hay más de 270 carretoneros en la capital industrial de este país. Hay 270 animales que están jalando una carreta con basura y que en muchas partes de la ciudad están tirando lo que no es dinero. Hay que censarlos, hay que quitarles el animal, entregarles un vehículo que pueda sustituirlo y censar de manera ordenada los lugares de tira clandestina, que eso provocan el mal olor o la calidad de aire que estamos respirando todos los días. Y ahorita mencionábamos el tema del patrimonio del municipio, que es todo este tema de las áreas municipales y los parques y todo el equipamiento que cuenta un municipio para poder operar. ¿Cómo nos pudieras garantizar tener cada vez estos equipamientos urbanos con una mayor calidad, tanto en su infraestructura como en su servicio específicamente? Tienes que hacer comités en cada uno. Ahorita que te decía arborización, en Guadalupe plantamos un poco más de 20,000 árboles, pero detrás de cada árbol había una familia como padrino del árbol. Tienes que involucrar a la ciudadanía y por eso es el presupuesto participativo. Ya no puede el municipio llegar a instalar infraestructura que tú creas que la comunidad necesita. Es decir, voy a licitar 150 canchas multifuncionales para que las instalen en infraestructura en 150 plazas. Es un menor costo. Tú llegabas, lo instalabas en un parque en donde el promedio de edad es de 57 años para arriba. Entonces te dicen, pues está bien bonita la cancha, pero no me sirve de nada. Entonces tienes que involucrar a que la ciudadanía decida. Tú armas un catálogo de 50 conceptos y dices, el metro lineal de riego por aspersión cuesta tanto, el metro cuadrado de un firme cuesta tanto, el techo por metro cuadrado cuesta tanto. Entonces, a lo mejor la ciudadanía dice, queremos un firme aquí de 40 metros cuadrados con un techo, porque aquí hacemos yoga en las mañanas, o a mediodía, o bailoterapia, o zumba. O queremos mesas para jugar dominó o ajedrez, o un club de lectura. Entonces cada quien va decidiendo conforme su coyuntura qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que logras? Un programa autosostenible de tu área, porque es tuya, tú la construiste, tú participaste, y entonces es un cuidado totalmente diferente. Yo entregué 240 plazas en Guadalupe nuevas, y cuando entregué la primera, pues pasó un año y medio y volví a la colonia y te decía, mira alcalde, ¿cómo está la plaza? Pues tú la volteabas y pues estaba rota la red de la cancha de básquet, los juegos medio dañados, algo vandalizados, unas pintas, tú le dices, ¿y así estaba cuando se la entregué? No, estaba nuevecita. Y luego, pues es que ya no vinieron. Pues ya es tuya, no es mía. O sea, tú tienes que generar el cuidado. Yo te regalo un carro, ten Miguel. Y al año me vas a decir, mira Paco,
sin la copa y el rin todo, y tiene una calavera rota, y te lo entrega así, pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que cambiar la cultura de la gente. El presupuesto participativo no nada más es que decidas con el dinero otra vez, es una pequeña, grande acción que va a cambiar el mecanismo de protección de cada uno de estos espacios públicos, porque ya lo haces tuyo. El patrimonio arquitectónico es, tiene un gran reto porque lo dejamos a la deriva sin un cuidado específico. Entonces el propietario del bien inmueble dice, pues es mío. Si nos vamos en específico al barrio antiguo, y de repente nos damos cuenta por la prensa que estaban demoliendo algo, una casa, sí. Tenemos que ser visores. El sistema de inteligencia, porque no he hablado nada de seguridad, y lo más importante es la seguridad, porque todo lo que estamos hablando, si no hay seguridad, rómpelo ahorita y se acaba todo. Ahorita hablamos de ese tema. Sí, bueno. Es que en el desarrollo urbano vamos a crear un C4 urbano que realmente esté vigilando de manera inteligente todas aquellas áreas que tenemos que poner atención. Tú pones una cámara dirigida al cerro en donde no se puede construir y tú lo alimentas el sistema para que te dé una alerta si hay un movimiento de tierras ahí y te va a decir la alerta. No te vas a dar cuenta cuando ya el cerro está a la mitad, porque alguien de manera hormiga empieza poquito a poquito a comerse el cerro para pensar en un desarrollo futuro, protegiéndose o amparándose en un permiso de hace 12 años. Por eso hablo del control urbano, eso lo tenemos que tener nosotros muy bien ordenado. Ok, ahorita si quieres platicar un poquito de ese tema. Pero para continuar ahí con lo que te comentaba ahorita, Betty. Es como 18. Ya vamos a terminar, nos vamos muy cortos. Y has platicado mucho de los temas que traemos en términos generales, pero una de las preocupaciones que tenemos en el colegio es precisamente el cuidado del patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad y de nuestro estado en particular. Cada día estamos viendo que se va perdiendo más y más este patrimonio que de una forma u otra es la identidad de lo que fuimos y de lo que somos hoy en día. Y hemos tratado de impulsar ahí a través de CONARTE, a través de LINA y a través de muchos historiadores y gente que está preocupada por todo esto, una creación real de un instituto que podamos llevar a cabo una catalogación real de patrimonio y cómo poder también generar políticas de incentivos para el cuidado del mismo. Hoy en día pues está por votarse por ahí una ley que si se llega a votar, bueno, pues vamos a tener serios problemas con el patrimonio. Sobre todo del municipio de Monterrey en particular, ¿no? ¿Qué acciones pudieras estar impulsando para tratar de evitar, conservar e impulsar todas estas iniciativas que creo que son de sumo beneficio para la ciudad, ¿no? Y más pensando en que uno de los ingresos importantes de la Secretaría de Turismo son precisamente ese patrimonio arquitectónico que se puede estar explotando. Yo creo que hay que darle armas, dientes al IMPLAN. Tiene que tener esta capacidad y no tener la diferenciación con la Secretaría de Desarrollo Urbano en esta materia. Y a mí me gustaría ser un poco más ambicioso y que este instituto que ustedes están armando pueda ser en lo municipal. Creo que eso le daría un sentido todavía más. Y yo no hablo de lo que está ahorita actualmente. El plan... Me llama la atención el tema que lo correlacionas con el turismo. Monterrey como marca está posicionada en todas partes del país y en muchas ciudades fuera del país. Si tú estás en Madrid y vienes a México y tu conexión es con Monterrey, tú no dices voy a México, voy a Monterrey. Nunca hablas de Nuevo León. Una pareja de recién casados de cualquier parte del país nunca piensa en Monterrey para venir de luna de miel. Tú vienes aquí porque vas a hacer negocio y luego te das cuenta de algunos atractivos que tiene el municipio como tal, y uno va enfocado a
A mí me gustaría pensarlo al revés. Si nosotros tenemos un aeropuerto que te conecta con muchas partes del mundo, cualquier persona al interior de México pudiera tener como atractivo su primer destino de bodas, Monterrey. Por darte un segmento, aquí pasas 3 noches antes de irte a Los Ángeles, o antes de irte a Las Vegas, o antes de irte a cualquier otra parte. Una persona que vive en Oaxaca, o en Tabasco, o en Chihuahua, hace esto con el México DF, tal cual. Creo que lo podemos desarrollar, y no nomás es preservar lo que tenemos, sino poder tener una recreación de lo que tuvimos, y que realmente sea, yo veo, todos los de aquí, o yo creo que la mayoría hemos ido a San Miguel de Allende, pues está bonito, pero pues mi ciudad tiene mucho más que las 6, 7 atractivos que pueda tener San Miguel, empezando por la gastronomía. Entonces yo creo que tenemos que ampliar las capacidades, y otra vez, hay que involucrar a los institutos o a los colegios como este, o a las asociaciones, que tengan esa visión social, que vean y que lo vean con sentimiento, y que digan, es que aquí deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer lo otro. Ahí es donde tiene que entrar la planeación, y por eso hablé del IMPLAN, para que tenga esto con herramientas, con facultades. Pues, si yo estoy en el tema de la seguridad, ¿no? Ya lo leí. Si bien, pues, obviamente, pues es algo que todos como ciudadanos tenemos y queremos tener una seguridad de caminar tranquilos por las ciudades, pasarnos de un lugar a otro, pero también tener una seguridad en los espacios que habitamos en la forma privada. Digo, cada día hemos visto de repente algunas notas en periódicos de que hay ciertas contingencias en los edificios verticales hoy en día. Tenemos una política de seguridad también para estos espacios que sean habitables, que tengan esa seguridad de que el usuario está viviendo en un espacio completamente seguro. Son 3 aspectos en materia de seguridad, uh-huh, que es el combate a la delincuencia, la cultura de paz y cohesión social, en donde vienen todos los programas de prevención, y la protección a la mujer. Tienes que enfocar una estrategia dirigida específica en la protección a la mujer. Tenemos el honroso 4º lugar en feminicidios en todo el país, y también de índices de delictivo de violencia familiar. En el combate a la delincuencia hay un programa específico que Adrián y yo dimos a conocer la primera semana de campaña, que es tener una sola estrategia de seguridad en el municipio. Desde el año 2000, el 99 fue la reforma, pero desde el año 2000, el 40% del patrullaje del municipio lo tiene la Policía de Monterrey, y el otro 60% no lo tiene la Policía de Monterrey. Es prácticamente inoperable como está, porque entre un elemento y otro se echan la culpa de lo que pasa dentro de Monterrey. Sí, las últimas 2 administraciones hicieron una inversión en infraestructura, en inteligencia y en infraestructura de fibra óptica. Es una red de 1.200 kilómetros lineales de fibra óptica que debes de aprovechar en muchos esquemas de inteligencia y también en la seguridad de los edificios. La idea es poder tener una sola estrategia de seguridad y un proceso de reclutamiento y capacitación que te va a llevar los 36 meses. Desarrollar lo que hoy en día tiene la Academia de Policía de Monterrey en un instituto de desarrollo policial que sea educativo, que tenga una plataforma el policía que tiene una carrera en Monterrey como una profesión, como cualquier otra profesión, contador público, arquitecto, doctor, abogado, también policía. De esta manera le vas a permitir al policía de Monterrey tener acceso a un crédito para una vivienda digna, apoyarlo en esquemas de becas y apoyos económicos para el estudio de sus hijos, conseguirle trabajo a su pareja, hombre o mujer, de tal manera que el uniforme que está portando es algo que cuida y que respeta, anteponiendo cualquier otra cosa a perder ese trabajo. Vas a garantizar la materia prima del
del combate a la delincuencia, teniendo policías que realmente tengan esta función. Y con el sistema de inteligencia, que esta administración va a entregar 4.000 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial y con aspectos de inteligencia que te permite poder tener un policía que sea más cercano con la comunidad. Un policía que pueda interactuar con la asociación de colonos, con la asociación de padres de familia de un plantel educativo, está en el chat de la mesa directiva de la escuela, conocer al padre de una iglesia, al pastor de un templo cristiano, porque le da el tiempo de interacción para generar esa comunidad con la sociedad y tener la sensibilidad de cada una de las colonias. Monterrey tiene 1.225 colonias. Y la fuerza segunda, que es la de la estatal, desarrolla otros procesos de seguridad diferentes a los que tiene la policía de Monterrey a su cargo. En cultura de paz y cohesión social tenemos que hacer mucho. Y otra vez tiene un impacto en el desarrollo emocional. Tenemos que tener programas que puedan cambiar el ciclo de crecimiento en los delitos que hoy en día tenemos. ¿En dónde nació la violencia intrafamiliar? La culpa no la tiene la policía de Monterrey, ni Fuerza Civil. Nació en la cultura de crecimiento en cada una de las casas, de las familias, claro. O sea, si tu papá le pega a tu mamá o a tu hija, pues tú también lo vas a hacer, y así subsecuentemente. O sea, tenemos que cortar esa parte, y la cohesión social entre el que gana menos y gana más. No puede generarse odios, sino tienen que complementarse. Y la protección a la mujer es todo un gran programa. Hay que desarrollar mecanismos que realmente la mujer se sienta segura dentro de Monterrey. El 80% de las mujeres que usan un transporte público al día se sienten acosadas. El 80% de la mujer que se sube. Y escuchas el dato y dices, ah, que sea tu hija, que sea tu hermana, que sea tu mamá. Y entonces ahí es cuando lo materializas y dices, o sea, te subes a un camión, hay 40 personas. De las 40, 30 son mujeres. De estas, 24 están acosadas todos los días. Pues, ¿qué tienes que hacer? Yo di a conocer ayer un programa de botones de alerta, pero hoy en día, ¿cómo lo conectas el botón de alerta? Lo hice en Guadalupe, pero necesitabas que el comerciante pusiera una línea de teléfono y que tuviera internet. Ahorita no se ocupa, porque Monterrey tiene fibra óptica propia. Entonces, al comerciante, cero costo. Y vas a desarrollar botones de alerta, tener toda la seguridad, construir 3 estaciones de policía. Tú vas, la LAMEI está acá con San Nicolás y la Alianza está a 45 minutos. O sea, necesitas una base de aquel lado para que tengas una capacidad de atención y de respuesta mucho más eficiente. Y si estás cortando la llamada con el botón de alerta, que lo tienes registrado, está censado, sabes quién es el responsable, dónde está la ubicación, todo, es muchísimo más rápido la atención. Esto lo puedes hacer en convenio con todos los usuarios del transporte público. Y así como en cada comercio que tú pongas un anuncio que dice, este comercio, este establecimiento tiene botón de alerta, pues el bandido la piensa 2 veces. Dice, aquí es más fácil que llegue la policía a que no llegue. Lo mismo en el transporte público. Por darte un ejemplo, el botón de alerta puede ser a distancia. El chofer puede estar capacitado y decirle, si tú estás viendo el acoso y no lo estás denunciando, no le estás picando al botón, eres copartícipe también de la comisión del delito. Y entonces empiezas a crear una cultura, otra vez, pequeñas, grandes acciones que también se van yendo. ¿Cuándo fue el último robo a banco en Monterrey? Hace 26 meses. Porque la policía de Monterrey deshizo las únicas 2 bandas que estaban operando en el área metropolitana, y las bandas que operan de robo de banco ya no lo hacen aquí.
que dicen, el problema de hacerlo en Monterrey o su área metropolitana es que está supeditado a que no te vuelva a ver una cámara de seguridad, porque con el reconocimiento facial y todos aquellos delitos de alto impacto que hayan sido cometidos donde está la policía de Monterrey, todos han sido resueltos. Gracias, en nombres. Bueno, ya para finalizar, en la etapa final, te quiero mostrar un video que hemos preparado para presentártelo. Gracias, Paco. Bueno, pues este tema, digo, muy general, te voy a plantear algunos temas para los cuales quisiéramos que consideraras el Colegio de Arquitectos. Uno de ellos es el tema de que podamos participar de una forma contigo en la asignación de las personalidades que se encabezarían la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Creemos que deben ser perfiles de gente que tenga la capacidad para poder entender el problemática que tenemos como ciudad. Normalmente hemos visto estos cargos con personalidades que, bueno, que tienen una función un poco más política, un licenciado, un doctor, que a veces no tenemos el conocimiento de lo que pasa con el tema de la ciudad. Quisiéramos que formar parte o por lo menos asesorarte o darte recomendaciones para la asignación de estos cargos, que sería un tema, no sé si estarías dispuesto en caso de que llegues a la alcaldía. La otra es un tema que queremos indagar mucho sobre el tema de ver si podemos lograr tener una profesionalización de los directores responsables de obra, que hoy en día estamos teniendo gente que nada más está firmando permisos sin tener la responsabilidad correspondiente. Y eso nos implica, bueno, ver todo lo que hemos estado viendo de daños en los procesos de construcción que se están llevando a cabo en la ciudad. Y esto, bueno, pues es un tema que quisiéramos también indagar un poco sobre el tema, de ver cómo podemos lograr que tengamos realmente profesionales al frente de las firmas como director responsable, sobre todo para proyectos de gran envergadura, ¿no? Como tú mencionabas ahorita, casi el 80% son permisos de construcción para casas de habitación, y sin embargo, pues hay gente que firma a veces sin tener el conocimiento. Si bien tienen una cédula profesional que les permite llevar a cabo esa función, nosotros queremos que para los diferentes tipos de proyectos tengan una diferente capacidad de aprendizaje o de formación académica con experiencia para poder fungir como está en esta parte, ¿no? Y otro tema que nos preocupa muchísimo es ahorita en el video que viste, pues tuviste la oportunidad de ver algunas obras arquitectónicas que han hecho a lo largo de la historia del colegio, miembros de nuestro colegio, y hoy en día nosotros llevamos a cabo cada 2 años la Bienal Profesional de Arquitectura, donde premiamos a lo mejor de arquitectura que se desarrolla en el estado por arquitectos regiomontanos y obra que desarrollan arquitectos regiomontanos fuera del estado, ¿no? Y cada día hemos visto menos la presencia de la obra pública porque no se está teniendo injerencia entre el arquitecto profesional para desarrollar todos estos espacios públicos. Y ahí es donde nos gustaría buscar la forma de cómo poder tener una mayor participación con los municipios para poder participar con nuestro expertise en el desarrollo de proyectos. En términos generales, ¿qué nos podrías comentar así rápido sobre estos temas en particular? Estoy convencido que los procesos dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano tienen que cambiar, se tienen que automatizar muchos, pero hay que darle lugar a que los permisos sean consensados con la participación de los colegios o de institutos que quieran participar dentro de la toma de decisiones de la planeación de la Secretaría. A mí me encantaría que el Colegio de Arquitectos tuviera un asiento y que tuviera una participación en la planeación, un poco más en lo general, en aspectos que puedan tener incidencia o impacto dentro del municipio, que en lo particular. Vi algunas de las obras dentro del video que sería como emblemático y estaría... sería de relevancia cuando lo haces en compañía o lo haces en sinergia, en este caso con el Colegio de Arquitectos, y te hace muchísimo más sentido. Yo estoy de acuerdo que la persona tenga este conocimiento. A veces la persona tiene que tener la capacidad de poder sumar voluntades, más que del conocimiento, o sea, articular de una u otra manera la participación de todos y que todos estén de acuerdo. Yo ya fui alcalde, sé perfectamente lo que es tomar una decisión y que tenga un impacto que tú pensaste que no iba a tener resonancia.
como ustedes les dije, yo soy padre de tres niños, pienso vivir en Monterrey toda mi vida y que crezcan mis hijos aquí. Y uno de mis mayores logros, que me preguntabas al principio, para mí, para Lucía, mi esposa, en lo personal, es yo voy a Guadalupe, que vamos mucho a la plaza principal porque ahí es donde vamos a misa con nuestros hijos y la gente te saluda con afecto, con reconocimiento. Y esta parte en Monterrey somos todos, no, aquí los que vivimos en Monterrey y los que no viven en Monterrey se sienten parte de Monterrey. Entonces, la participación de ustedes como colectivo y de muchos otros que se den el tiempo, ¿qué hace un candidato aquí? ¿Cuántos colegios creen que hay organizados dentro del municipio o que tengan injerencia en el Estado? Estamos aquí porque ustedes tienen la voluntad de querer ser escuchados y de participar y sentirse como una parte activa en la toma de decisiones del municipio, y eso es lo que a un candidato más le debe de interesar, y a un gobernante, a un posible gobernante, interesar. No de repente dar a conocer un programa, una acción, y que ustedes se enteren por la prensa. Pues imagínate, al contrario, mejor que esté el presidente o los representantes acompañándote en el anuncio. Es decir, lo que estoy anunciando ya está consensado. Y eso es un rol que va a tener el Consejo Monterrey en cada uno de sus diferentes líneas de acción y participación. Este sin duda es una parte muy importante, más para una capital como lo es Monterrey. Pues sobre todo que podamos tener esa capacidad de votar y también poder ser escuchados y opinar. Finalmente, bueno, pues nomás que quiero hacer unas propuestas que luego pudiera ejecutar el procedimiento. Suárez, que nos pueda dar lectura, como quiera que tenga una copia, donde podamos hacer los compromisos por parte del colegio y algunos compromisos donde quisiéramos estar contigo en caso de que puedas llegar a la próxima. Adelante, José, por favor, para comenzar. Muy bien, muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, candidato, por la asistencia a esta importante charla, y las propuestas que nuestro colegio públicamente te hacemos son las siguientes, son cinco. Primero, que el Colegio de Arquitectos tenga voz y voto en los comités de evaluación de proyectos urbanos y el plan de obra pública. Segunda propuesta, evaluar iniciativas de revisión a la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, donde se incluya la contratación de arquitectos desde el proyecto arquitectónico y de acuerdo con su especialidad, mediante un sistema de certificación profesional. Tres, realizar convenio de participación y colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Obras Públicas y el Colegio de Arquitectos. Cuatro, desarrollar una planeación a largo plazo de obra pública y generar un banco de proyectos arquitectónicos basados en esta planeación. Y finalmente, la última propuesta es aportar talento y experiencia a las áreas de gobierno encargadas de tomar decisiones en temas de planeación urbana y obras públicas. Es la propuesta, si quieres que me pases el documento. Voy a, si estás de acuerdo, yo te voy a firmar este documento para que siempre se respalde el compromiso de parte del colegio y nuestros agremiados para poder participar. Invitaría a que nos apoyara si quieres en esos documentos, de una manera muy simbólica de que estamos buscando cómo puede para hacerlo para el municipio, con esta experiencia. Está el notario público. No, no, no. Sí,